Resumen Policial. Continúa la ola delincuencial en el departamento del Paraíso, específicamente en el municipio de Danlí. La mañana de hoy, personas desconocidas con arma de fuego le quitaron la vida al joven José Manuel Rodríguez Alvarado y a la joven Gilma Bautista, mismos que fueron asesinados en La Chorrera, comunidad del municipio de Jacaliapa. La joven Bautista se desempeñaba, según antecedentes de la policía, como abogada. Asimismo, en cercanía donde fueron asesinadas estas dos víctimas, se encontró el cuerpo del joven Alexis Madrid, supuestamente entre 25 y 28 años de edad, quien también murió a consecuencias por arma de fuego. El llamado a las autoridades competentes, la población del municipio de Danlí vive en zozobra debido a los últimos acontecimientos criminales que se han dado a plena luz del día. Francisco Ramírez en Televisión Oriental. Resumen Policial.